Y bien, ahora cómodamente instalados acá al lado de la pileta del Hotel Howard Johnson de Cariló, agradecemos a Mariana que nos haya invitado, nos haya permitido estar acá junto a Mari, que nos armó este lugarcito muy muy lindo. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos con Diego también. Sí, hola, buenas tardes. Ahora, tanta expectativa que creé yo al principio del programa, ¿cómo nació este proyecto y cómo se llama? El nombre es Desafío Ecosolidario 2013. Nació en los viajes a Mar del Plata y veía hacia el lado del mar, se veían unos médanos muy grandes a la altura de la laguna Mar Chiquita. Así que un día le comenté a Rafa, tengo algo interesante y grande para hacer, y me dijo, ponele fecha después del Ironman y lo hacemos. ¿Cómo arrancaron con esto? Le dije, bueno, lo que podemos hacer es, ya que cada uno de nosotros, además de hacer deporte, tiene otros objetivos, en el caso de Diego, con el tema de lo ecológico y en el mío de lo solidario, y así surgió un poco unificar, ¿no? Y hacer un gran proyecto, y por eso denominarlo Desafío Ecosolidario, es decir, a esos 120 kilómetros ponerle un valor agregado y poder llevarle a la gente un mensaje. 120 kilómetros que fueron desde Mar de Plata a Pinamar. ¿Cómo arrancó ese primer día? Desde Eco Corredores Pinamar nosotros nos dedicamos a hacer en los fondos largos de fines de semana, hacemos limpieza de playa. Así que nos cargamos una mochilita y vamos sacándole a la playa las botellas, las bolsas de plástico, los pedazos de lata, colillas de cigarrillo, todo lo que la gente va tirando o lo que deja los cuatriciclos, botellas de aceite en los médanos, en el bosque o lo que queda de las carreras. Eso tratamos de volcarlo al desafío, ¿no? Entonces arrancamos el desafío con una limpieza de playa, que fue en la primera etapa. Nosotros salimos, el lugar de reunión fue en el Hotel Provincial de Mar del Plata, y desde ahí hasta el Torreón, que era el punto de largada, hicimos una limpieza de playa de unos 300 metros, junto con Surf Rider, una fundación ecologista de Mar del Plata. Y bueno, la verdad que nos encontramos que con mucha suciedad en la playa, mucho plástico, es una sopa de plástico en las punteras de las escolleras. Teníamos que correr y nos estaban esperando en el Torreón las autoridades de Mar del Plata, y también nos estaba esperando la banda de la Armada. Estaban todos esperando en el arco de largada, listos para salir. Así que teníamos que apurar esta limpieza y meternos de lleno en la largada. Esa primera etapa arrancó cerca de las 12 del mediodía con la presencia de la banda tocando la marcha del deportista. Ahí hicimos la cuenta regresiva y salimos rumbo a Mar Chiquita para completar los primeros 33 kilómetros de este desafío. Así que arrancamos por las playas céntricas, subiendo y bajando por las escolleras. Bueno, en un momento no hay playas, tuvimos que subir. Hay una parte donde hay una bicisenda, los últimos kilómetros hasta Santa Clara. En lugar de correr por la bicisenda, corrimos un poco más hacia el lado del mar, ahí cerca de los acantilados. Llegando a Santa Clara, y sí pudimos volver a bajar a la costa para completar los 33 kilómetros hasta la laguna de Mar Chiquita, ¿no? La verdad que unas playas hermosas. En algunos lugares tuvimos que esperar que se retirara la ola cuando entra y cuando sale para poder pasar. El mar está avanzando mucho, está avanzando, ya está sobre lugares privados, los cuales también hemos tenido que pasar, algunos alambrados, tranqueras y demás. Finalizamos cerca de las 4 o 5 de la tarde en Mar Chiquita con el cruce del canal, de esos 100 metros de canal donde se une con el mar a nado, y así dimos por finalizada la primera etapa. Muy bien, ¿qué le parece, amigos, si ahora vamos a una breve pausa y después arrancamos con la segunda etapa?